Estábamos tan fuertemente arracimados en nuestras horribles actitudes que no pudimos movernos ni siquiera un palmo, y nuestra desgraciada amiga cayó sobre la hierba sollozando. Solo entonces cambiamos nuestra extravagante posición para echarnos sobre el cuerpo que nos libraba en abandono. Marcela, le dije, te lo suplico, ya no llores. Quiero que me beses en la boca. Durante la orgía se nos habían clavado pedazos de vidrio que nos habían ensangrentado a dos de nosotros. Una muchacha vomitaba. Además, todos caíamos de repente en espasmos de risa loca, tan desencadenada que algunos habían mojado su ropa, otros su asiento y otros el suelo. Marcela miraba este espectáculo con fijeza. Se había puesto de color carmesí. Simona es grande y hermosa. Habitualmente es muy sencilla. No tiene nada de angustia, ni en la mirada, ni en la voz. Sin embargo, en lo sexual se muestra tan bruscamente ávida de todo lo que violenta el orden que basta el más imprescindible llamado de los sentidos, para que de un golpe en su rostro adquiere un carácter que sugiere directamente todo aquello que está ligado a la sexualidad profunda. Por ejemplo, la sangre, el terror, el crimen, el ahogo, todo lo que destruye indefinidamente la beatitud y la honestidad humana. Saqué a Marcela del armario. La desgraciada joven, totalmente desnuda, había caído en un estado terrible. Temblaba de frío. Desde que me vio, manifestó un terror enfermizo, aunque violento. En menos de una hora, recorrimos los 20 kilómetros que nos separaban de una especie de castillo. De pronto, nos llamó la atención una extraña figura. Por primera vez, vi a Simona angustiada por algo diferente a su propio impudor. Al subir por las escaleras, no se llegaba a ninguna parte, porque los cuartos no estaban numerados. Poco a poco fui quitándome toda la ropa y la fui dejando sobre las escaleras. Mi respiración se volvía irregular. Pasaron largos minutos de angustia sin oír ningún ruido. Oí un grito breve que me hizo huir con tanta precipitación que casi olvido mi playera. Nada fue más extraño para mí durante esos minutos de extraña emoción. Al salir, Simón estaba sentado en el árbol. Extendí mi brazo, lo tomó y salimos huyendo de ahí.